miedosa a la iglesia y por no sufrir no quiere meterse. And because she's afraid to not suffer, she doesn't want to get involved. Y resulta que su destino va a ser ese, el sufrimiento. However, her destiny will be suffering. Cuando hablamos de la iglesia, podemos hablar de las iglesias a nivel de iglesia. We can talk at the church level. Podemos hablar a nivel de personas. At a person's level. O individuos dentro de la iglesia. Or individual people within the church. Ahora hablamos de otra iglesia, la iglesia de Pérgamo. We also spoke about the church of Pergamo, donde existía la biblioteca más grande en aquella época. Where the biggest library existed in those days. Entonces, básicamente vemos de que era una iglesia que se movía en mucho conocimiento. This is a church that had a lot of knowledge. Pero no estaba viviendo la palabra y daba lugar a doctrina de error. She was not living the word and giving way to the doctrine of error. Y la semana pasada hablamos sobre la iglesia de Teatira. Last week we spoke about the church of Teatira. Y la iglesia de Teatira vemos problemas a nivel ministerial. And here we see ministerial problems. Aunque involucra a toda la iglesia. Although it encompasses the whole church. Y a esta iglesia le dice que básicamente no tiene esperanza. Now they tell this church that she has no hope. Que solamente los que se arrepientan dentro de esta iglesia tienen esperanza. That it's only the ones that repent within this church are the ones that have hope. Ahora, en el caso de hoy. Now in today's case, vamos a entrar a estudiar otro nivel de iglesia. We're going to see another level of church. Y una iglesia o creyente que se cree mucho. A church or a believer that thinks too high of themselves. Y hace alardes de lo que tiene. And they are boasting about what they have. Y resulta que no tiene nada. And it just so happens that they have nothing. Resulta que dice que está viva. She says she's alive. Y no está viva. And she's not alive. Entonces, uno de los peligros terribles, so one of the terrible dangers, estar mal, is to not be well, y no estar consciente que uno está mal viviendo en Dios. To not be conscious that you're not doing well living in the Lord. Es tipo de religiosidad. It's like a religion. Es decir que esta iglesia habla de puntos bien interesantes. So this church talks about very interesting points. Y creo que lo lleva al campo de la vida práctica. And this takes it to the everyday life. Donde el hombre descuidó, la mujer descuidó su relación con Dios. Where both men and women did not take care of their relationship with God. Básicamente podemos decir que es un tipo de iglesia dormida. So we can say that it is a church that is sleeping. Creyente dormido. A believer that is sleeping. Entonces, vamos a ver detalles. So let's look at some details here. Apocalipsis 3:1. Revelation 3:1. Escribe al ángel de la iglesia de Sardis. Write to the angel of the church of Sardis. El que tiene los siete espíritus de Dios. The one that has the seven spirits of God. Y las siete estrellas. And the seven stars. Dice esto. Says so. Yo conozco tus obras. I know your works. Tienes nombre. You have name. Tienes fama. You have fame. De que vives, that you're alive, pero estás muerto. However, you're dead. Ahora, ¿quién se está presentando y cómo se está presentando el Señor acá? So how is the Lord presenting himself here? Entendemos que cada una de las iglesias, la manera en que él se está presentando, we understand that each way that he's presenting these churches, hablando de Jesús, speaking about Jesus, es la manera en que él está diciendo ¿cómo está la condición? He is showing the condition of each church. En la iglesia anterior se presentó como el hijo de Dios. The previous church he presented himself as the son of God. Se presenta como alguien que tiene paternidad. Like someone who has a paternity. Y el problema de esa iglesia que no tenía paternidad. That church did not have any paternity. Ahora en este caso se presenta como un creyente, pongamos un creyente. Now in this church let's say that he's presented himself as a believer. Un creyente podría decir, a believer can say, yo tengo el Espíritu de Dios. I have the Spirit of God. Y lo he oído. And I've heard him. Mira, hermano, yo tengo el Espíritu de Dios. Listen, I have the Spirit of God. Y resulta que él se aparece diciendo, yo tengo los siete espíritus. And then they say, I have the seven spirits. Como que ahí lo deja uno anonadado porque hay gente que piensa que es espiritual. Because there are people that think that they're spiritual. Y puede que sea espiritual. And maybe they are. Y puede que no. Maybe not. Pero en este caso, ¿quién podrá tener los siete espíritus usted? But in this case, who can actually have the seven spirits? Sería una gente muy metida, muy entregada. It would be a person that really has given themselves to the Lord. Y quizás de vez en cuando experimenta
la unción de los espíritus. And maybe once in a while they experiment the anointing of these spirits. Entonces se presenta como el que sí puede ver la condición de una persona. So he is the one that can see the condition of that person. Es decir, yo tengo los siete espíritus de Dios. So in other words, he has the seven spirits of God. Siendo el Dios. Being God himself. Y luego dice, y las siete estrellas. He also mentions the seven stars. Yo soy el que conozco las siete iglesias. So I am the one who knows the seven churches. Cuando habla de las estrellas, está hablando de las iglesias. The churches represent the stars. Y le está diciendo, yo conozco tus obras. And he's saying, I know your works. ¿Qué obras tenía esta iglesia? Now what works did this church have? Entonces, empecemos a ver, a tratar de desgranar un poquito la primera fase. So let's try to unravel this first phase. Isaías. Isaiah. 11:2. Isaiah 11:2. ¿Y qué habla ahí? And what does this say? Los siete espíritus. It's talking about the seven spirits. Él es el que tiene los siete espíritus. It is he that has the seven spirits. Entonces empieza con el primero. So he starts with the first one. Yo tengo el espíritu del Señor. I have the spirit of the Lord. Algo que alguna gente dice, no, si yo tengo el Espíritu también. Now some people may say, well, I have the Spirit sí, as well. Sí, pero él no solamente tiene el Espíritu. But he doesn't only just have the Spirit. Sino que tiene sabiduría. He also has wisdom. Espíritu de sabiduría. Spirit of wisdom. También se mueve en él espíritu de inteligencia. The spirit of intelligence moves within him as well. Sabe las cosas. He knows things. También tiene el espíritu de consejo, él es un consejero. He has the spirit of an advisor. Se mueve en él el espíritu de poder. So within him moves the spirit of power. Espíritu de conocimiento. Of knowledge. Y el temor al Señor. And the fear of the Lord. Recuerde que cuando habla del temor al Señor, remember that when they're talking about the fear of the Lord, no habla de miedo. It's not talking about being habla afraid. Habla de reverencia. It is talking about a reverent fear. Entonces, como hijo de Dios se presenta a un nivel donde sí puede discernir las condiciones. So as the son of God, he is at a level where he can discern conditions. Y sabe las cosas. And he knows things. Es decir, él es Dios. In other words, he is God. Ahora, volviendo otra vez al punto en cuanto a la iglesia. So let's continue now to this point of the Sardis. The church of Sardis. Dice Lucas. The book of Luke 5:15. Hablando says, de Jesús otra vez. Veamos now, lo que dice en cuanto a Jesús. Now this is in regards to Jesus. Jesús se hacía cada vez más famoso. Jesus became more and more famous. Pero no solamente era, hay gente que se hace famoso por lo que la gente dice. There are people that become famous because of what people say. Es decir que él, en él realmente era una persona real que era digna de tener un nombre que es sobre todo nombre. So he was a person who was worthy of having a name that is above all names. Mucha gente se reunía para escuchar su mensaje. Many people gathered to listen to his message. Y venían para que él los sanara. And they were coming to be healed. Y la gente salía sanada. The people would come out healed. Imagínese. Qué lindo fuera así, ¿verdad? Que usted viniera a su pastor y saliera sano. How nice that you come here, your pastor's here, and then you come out healed. ¿Cómo es como dice aquel? Dice, si Jehová es tu pastor. So if the Lord is your pastor, nada te faltará. Then you should lack nothing. Si Edwin es tu pastor, if Edwin todo is your pastor, faltará. Then you'll lack everything. Porque yo de mí mismo no puedo dar nada. Because I have nothing I can give you. El único que puede darle a usted es Dios. The only one I can give you is God. Y si Dios me da algo para dárselo, se lo puedo if dar. If God gives me something to give to you, then I'll give to you. Pero contrario, no. On the contrary, it won't happen. Estaría nomás el buen deseo. The good desire I may have. Deseo que te vaya bien. I desire that it goes well for you. Pero el único que realmente bendice es Dios. But the only one that can truly bless is amén. God. Amén. Yo eso yo lo entiendo. Usted lo entiende. Claro que he visto la mano de Dios obrar en mi vida. Of course I've seen the hand of God work in my life. Pero no tengo nada de qué vanagloriarme. But Jesús, I have nothing to boast about. Ni a los pies le llego. I don't even reach his feet. Él es Jesús. He is Jesus. Nombre sobre todo nombre. The name that is above all names. Ahora, dice, pero su fama seguía extendiéndose, iba más a más. And his fame became greater. Mucha gente se reunía a escucharlo. Many people gathered to listen to him. Sanaba sus enfermedades. They were healed of their infirmities. Definitivamente
Uno puede llegar por la necesidad de un toque o un beneficio. Now one can come because they need something. They need to be healed. Ahora, después de que el Señor sanaba a alguien, ¿había razón para que lo siguiera? Now after the Lord healed somebody, was there a reason still to follow him? Bueno, si el Señor te sana, ¿lo sigues buscando? If the Lord heals you, do you continue looking for him? Porque hay cosas que son solo para esta tierra. Because there are things that are only for this earth. Y si buscamos solo lo que es para esta tierra. And if we look only for what is for this earth. Dice la Biblia que somos dignos de lástima. Then we are to be put to shame. No, esperamos con él una vida eterna. Now we expect with him to have an eternal life. Cielos nuevos, esperamos new un heavens, mundo diferente. A new world. Pero esta iglesia. Now this church. Tiene la popularidad que tiene fama. Has the popularity that she is famous. Ahora, dice que está muerta. Now he's saying that she is dead. Y si está muerta, no tiene el Espíritu de Dios. And if she's dead, she does not have the y si Spirit no of está God. El Espíritu de Dios, no hay milagro, no hay nada. If the Spirit of God is not there, then there's no miracle, there's nothing. ¿Qué puede dar un muerto? What can a dead person give? Nada. Nothing. Entonces, es una iglesia bastante delicada. Entonces, el enfoque que quiero trasladar. So the focus that I want to give. Es la condición de la iglesia de Sardis. Is the condition of the church of Sardis. Podría no, fíjese que uno en un momento dado podría decir, Dios, ¿cuál es nuestra condición? Now God can say what our condition is. Lo bueno que nos agarrara cuando estamos calidad. It'll be great if he comes when we're doing well. Pero de repente nos agarra de mal rato. But what if he grabs us when we're not doing so well? ¿Usted tiene sus malos ratos, no? Do you have your bad moments? Sí, era usted que a veces uno está tan lindo, tan bonito. Sometimes we're doing so well, very nice. Pero a veces uno está despeinado, anda. Then all of a sudden we get all ugly. Da mal. And you're bad. A veces el alma de uno anda. Sometimes our soul. Terrible. Is terrible. Pero qué lindo cuando el alma de uno anda así bonita, ¿verdad? But how nice when our soul is nice. Usted tiene un carácter calidad. You have a quality character. Cuando está bien. When you're doing well. Y cuando no. And when it's not. También, pastor, mira que hoy siempre en las buenas y las malas la iglesia sigue caminando. Bueno, sería lo ideal. Well, it would be great. Pero hay quienes aquí en Júpiter que tienen problemas. But there are people in other places that may have these problems. Entonces, la condición de la iglesia de Sardis. So we're looking at the condition of the church of Sardis. Fuera como que ahorita a mí me pasara el examen el Señor. It's like if the Lord were to examine me today. Entonces diría, ayer estabas bien, pero hoy. And he'd probably say, well, you're doing well yesterday, but today not so well. No, Señor, mejor la otra semana, porque la otra semana sí, well, hasta voy a ayunar. Lord, come next week, I'll even fast. Yeah. Si uno sabe a qué hora viene el Señor, uno se prepara. See, if you know what time the Lord is coming, you'll be prepared. Pero nuestra preparación es por amor. But our preparation is for love. Dios nos dio lo mejor que podía darnos. God gave us the best that he can nos give us. Nos dio Cristo Jesús. He gave us Christ Jesus. Y él se apiadó de nuestra vida y he had mercy on our lives and began to restore us. Lo que nos toca es darle lo mejor. So therefore we need to give the best to him. Entonces, viendo los puntos interesantes. So looking at the interesting points here. Hay mucha gente. There's many people. Que puede estar viviendo creyendo que tiene a Dios y no lo tiene. That are living their lives thinking they have God and they don't have him. Es decir, que puede vivir en religiosidad. They can live a religious lifestyle. Puede vivir sin tener a Dios y dice que tiene a Dios. They may think they have God when in actuality they don't. Fíjese que aquí dice en esos puntos que estamos viendo. Let's look at these points here. Escribe a la iglesia de Sardis. Write to the church of Sardis. Ahora, curiosamente, la palabra nombre. Now here the word name. O renombre. The word name. Es fama. Is fame. Es decir, alguien que está a un nivel muy lindo, calidad. In other words, a person who is in a nice level. Así como cuando dice la gente, qué hermano tan precioso. Like when you see a nice, precious tan brother preciosa. Or sister. Servidor, trabajador. A servant, a worker. Espiritual. Spiritual. Es decir, que pueden haber muchas cualidades en las personas. In other words, there could be many qualities in people. O en una hermana, pues. In a sister. No, una hermana, qué tremenda consejera. Oh, a great counselor. Tremenda amiga. She's a great friend. Ah, tiene muchas cualidades. Many qualities. Pero hay cosas que la gente dice de uno. But there are things that people say about a person. Pero ¿cuál es la realidad de uno? However, what is the reality of that person? Porque si eso que dice la gente es la verdad. Because if what people say is the truth. Ah, está buenísimo. Then that's great. No, hermano.
cariñoso, respetuoso. Oh, that brother, he's very respectful. Un líder muy lindo, vieras. A great leader. No le pasa el tráiler cuando le quiere decir algo a alguien. He doesn't run over people when he wants to say something. Así como usted, ¿verdad? Calidad. Like you and I, para, very nice. Para dirigir a otros. Able to direct others. O se puede decir algo contrario. Or maybe we could say something on the contrary. No, pastor, mira, lo que usted dice, eso es. Or maybe the first part was it. Entonces, el punto es fama. The point is fame. Pero el que tiene los siete espíritus, but the one that has the seven spirits, le dice, estás muerto. Now he's saying you're dead. Es decir, no tiene vida espiritual. In other words, they have no spiritual life. Donde hay espíritu, where there is spirit, hay vida. There is life. Entonces quiere decir la iglesia dice otra esta otra Biblia. Now this other version says. La que le gusta a Roberto. Yes, I like this version. It's straight to the point. Dice. Tienes fama de obedecerme fielmente. You have the fame of obeying me faithfully. ¿Habrá aquí un famoso de ser obediente? Is there somebody here well known for their obedience? Pero con Dios. To God, of course. Dice, pero la verdad. But the truth. No me obedece. You don't obey me. Entonces sería otra, la otra. Bueno, quiere decir que estar muerto quiere decir ser desobediente. So in other words, to be dead is also to be disobedient. No tener vida. To not have life. Pues esta versión parafraseada es muy interesante. So this version is very interesting. Y le dice, estoy enterado de lo que estás haciendo. See, I know what you're doing. ¿Dónde? ¿Allá afuera o dentro de mi casa? Where, outside or in my house? Porque en mi casa. Because in my house. Calidad. You're great. ¿Y afuera? Outside. También. Also, right? Mire que le estoy tratando de ayudarlo. See, I'm trying to help you. Ahora, pero ¿qué es lo que podemos ver en este aspecto? So what can we see here in this aspect? ¿Una iglesia que está muerta sabe discernir? A church that is dead, can she discern? No. No. ¿Una iglesia que está muerta puede estar oyendo de todo? A church that is dead could be listening to just about anything. Y puede andar bien confundida. And she can be very confused. Porque no tiene el espíritu. Because she does not have the spirit. Y el espíritu conduce a la verdad. And the spirit brings to the truth. Una iglesia puede estar muy atenta al cumplimiento profético. The church could be looking forward to their prophetic fulfillment. Hasta la madrugada, mira cómo están, si ya están sonando bombas o no. They're looking to see if bombs are sounding or not. Sí, porque fíjese que si eso se da. Because if this happens. A saber qué va a pasar, ¿verdad? Who knows what will happen. Porque ahora sí tienen juguetes, pero esos pesados. Because now they got some big toys. Fíjense que a veces la gente no tiene conocimiento ni idea de las cosas que pueden pasar. See, sometimes people don't have an understanding or even ideas what can actually happen. Yo le mostraba a usted las cantidades de cabezas nucleares que tiene cada país. I was showing you all the nuclear warheads that each country has. Con todo lo que hay. With everything they have. Hay lo suficiente para destruir el mundo. There's enough to destroy this world. Entre todos. Amongst everybody. Entonces una guerra podría ser de gran magnitud. So a war could be of a great magnitude. De repente hay que hacer cola en el cielo. All of a sudden you have to get in line to board. ¿Y de dónde vienes? And where are you coming from? De un bombazo en Nueva York. From a bomb in New York. Bueno, lo importante más bien es que estemos bien para cuando nos vayamos. The important thing is that we're doing well so that when our time comes. Amén. Amen. Así que a mi nombre yo feliz contestaré. So to our name we're gladly called. Porque imagínense que lo agarre a uno. Ay, me agarró en el día equivocado. Imagine if the Lord comes on a day that's not good. Van a decir por allá a Los Ángeles, ups. Mire, entonces, una iglesia que está muerta. So a church that is dead. Es una iglesia que no tiene oído. Is a church that does not have ear. Es una iglesia que se contamina. Is a church that is contaminated. Una iglesia que está muerta. A church that is dead. Anda manchada. Is a church that is stained. Porque no sabe discernir entre lo bueno y lo malo. She doesn't know between right and wrong. Estamos hablando de una iglesia que no está bien. We're talking about a church that is not doing well. No va a ser liberada. She is not free. No tiene esperanza del arrebatamiento. She has no hope for the rapture. No tiene esperanza cuando Cristo venga. No hope when Christ comes. Es, fíjese que está
A la diferencia del que no conoce a Dios. Now, different from the one who does not know the Lord. Porque está el que recibió al Señor. Because there's one who received the Lord. Esta iglesia dice que conoce a Dios. Now this church says that she knows the Lord. Y que tiene renombre de estar en él. And she's well known to be there. She has fame. Pero pesando. But weighing. Una persona que no conoce a Dios. A person who does not know God. Está muerto en pecados y delitos. They are dead in their sins. Pero esta es semejante. But it's just like. Porque no tiene relación con Dios. Because they have no relationship with God. Solo es aquellos que de oídas conocen a Dios. It's just those that only hear about God. Entonces la iglesia de Sardis tiene una condición terrible. So the church of Sardis is not in a good condition. Habla de creyente dormido, creyente inactivo. It talks about a believer that is sleeping, that is inactive. Entonces podemos ver que a este nivel. So at this level. Solo tiene fama. She only has fame. No tiene vida. She has no life. No tiene remas. She has no rema. No tiene palabra que se le haga vida. Word that becomes life. No hay acción. There is no action. No tiene crecimiento espiritual. She has no spiritual growth. No tiene experiencias con Dios. She does not have new experiences with God. No tiene comunión con Dios. No communication with the Lord. No tiene visitación de Dios. The Lord does not visit her. A la diferencia que dice usted, Dios me habló, Dios me visitó. On the contrary, you can say the Lord spoke to me, he visited me. Pude sentir la presencia de Dios, diera usted, me quebrantó el corazón. He broke muchas my heart. Cosas. You can say many things. Porque aquel que ya tiene al Señor. Because the one who has the Lord. Disfruta la presencia de Dios. Enjoys the presence of God. Siente cuando el Señor está. They feel when the Lord is there. Y a la manera que se va afinando sus sentidos, va disfrutando más la presencia de Dios. As his feelings are getting tuned in, he enjoys more the presence of God. Entonces estamos diciendo que hay cosas que no van bien. So there are things that are not well. Por eso a esta iglesia le dan oportunidad de arrepentirse. Now to this church is given the opportunity to repent. Realmente de tomar la vida en el Señor. To take life in the Lord. Números 16. Numbers 16, 1 to 2. Veamos este versículo. Let's look at this verse. Curiosamente para hablar la palabra fama. Curious enough, the word fame. Fíjese usted que habla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 raíces hebreas. Has 10 Hebrew root words. Yo no quiero que se las haya puesto ahí porque no me voy a enfocar a la fama. Pero esta es una de ellas. But this is one of them. Número 16, 1. Number 16, 1. Junto con el levita. Jointly with the Levite, Coreh, hijo de Isar, Coreh the son of Isar, hijo de Coat, son of Coat, los Rubenitas, the Rubenites, Abiram, Dayton and Abiram, hijos de Eliab, the sons of Eliab, Ion, hijo de Pelet, and I, son of Pelet, decidieron rebelarse contra Moisés. Decided to rebel against Moses. Ahora era un grupo de líderes. Now this is a group of leaders we're talking about. Moisés está en un orden correcto. Moses is in the correct order. Pero eran hombres de renombre. But these were men eran of name. Populares dentro del pueblo. They were popular amongst the people. Entonces el hecho de ser famoso no quiere decir que esté en lo correcto. So just because a person is famous doesn't mean they're doing well. Decidieron rebelarse contra Moisés. They decided to rebel against Moses. Acompañados con 250 israelitas muy importantes. Accompanied by 250 important Israelites. Que eran miembros del consejo. That were members of the council. Estaban dentro del consejo cercano a Moisés. They were within the council that is close to Moses. Contaban con muy buena fama. They are accounting with very good fame. Quiere decir que gente de renombre se le puede cambiar el corazón. So those people would great names, but their hearts can change. ¿Y se puede voltear contra su líder? And they can turn against their leader. ¿Quiere decir que en Sardis? So therefore in Sardis, hay gente propensa, there are people that are given to a la rebelión. Rebelliousness. Porque no tienen el espíritu. Because they don't have the spirit. Entonces, hay buena fama y mala fama. So there is good fame and bad fame. Lo importante es que sea buena fama. Now the important thing is that we have good fame. Y que juntamente con eso vaya un estilo de vida correcto. And that joined with that we have a good lifestyle. Aquí utiliza una de las raíces. So here we see one of the root words. La raíz de hebrea del numeral 8034. The Hebrew Strong 8034.
Y utiliza la palabra Shem. We see the word Shem. Mediante la idea de posición, un lugar de honra. This is position, a place of honor. Como una marca, algo, alguien importante. A mark, someone who is important. Individual. An individual. Honor. Honor. Un nivel de autoridad. A level of authority. De carácter. Character. Celebridad. Celebrity. Es decir, una persona muy conocida. You know, there's a person who is well known. Persona con fama. A person with fame. Ilustre. Illustrious. De renombre. A person of great name. Pero se habían rebelado. But they had rebelled. Y se rebelaron contra el hombre que Dios había puesto. And they rebelled against the man that God had put. A esta de la iglesia le dice que tiene fama. Now they tell this church she has fame. Pero está muerta. But that she is dead. Qué importante que así como los de los valientes de David. It's important that like the brave men of David. Eran hombres guerreros, famosos. They were warriors, famous men. Y no solamente de nombre. And not just by name. Mataban gigantes, eran, they se les giants, pegaba la espada. The eran, sword stuck to their hands. Eran hombres guerreros. They were warriors. Y de ellos se hace mención como hombres de fama. And they are also mentioned as men of fame. Y Dios estaba con ellos. And God was with them. Entonces, a veces la gente puede hablar muy bien de alguien. So sometimes people can talk very well about somebody. Pero la fama va más allá. But fame goes further than that. No solo un nombre, sino que envuelve actitudes, talentos, it's virtudes. It's not just a name, it's virtues and talents as well. Pero mejor que esté ceñido al Espíritu de Dios. But it is better that we are girded to the Spirit of God. Mejor no ser famoso. It's best not to be famous, pero ser fiel a Dios. But to be faithful to God. Ahora, si eres de renombre, now, if you're a person of great name, eso se ve tan bueno si eres fiel a Dios. Then also it will be good if you're faithful to God. Teniendo vida. Having life. Entonces, esta iglesia se encuentra con muchas cosas interesantes. So this church has many interesting things. Es decir, fíjese que veamos aquí unos detalles. Let's look at some details here. Le dicen a la iglesia de Sardis. They say to the church of Sardis. Despierta. Awake. ¿Ustedes saben que Pablo también le habló a gente? Despiértense del sueño. Paul also told people, wake up from your sleep. Quiere decir que personas que están dormidas. So there are people who are asleep. Están pero no están activas. They are there but they're not active. Dice, despierta. It says, wake up. Fortalece lo poco que te queda. Strengthen the little bit that you have. Quiere decir que tienen muy poquito, pero están dormidos. In other words, they have a very little and they're asleep. Y luego dice, it then says, porque lo que queda, because what is left, está a punto de morir, is about to die. Lo poco que tiene, the very little that she has. Quiere decir que es un nivel de cristiano que ha descuidado de una manera terrible su comunión. It's a level of Christian that has not taken care su of, vida espiritual. Of their spiritual life. Definitivamente no podemos nosotros estar en un estado de conformismo. We cannot be at a comfortable stage. Y de acomodamiento. To just stay comfortable. Sabiendo que el Señor ya viene. Knowing that the Lord is coming. Era como las mujeres que estaban por ver que el novio se apareciera. It's like the women that saw that the groom ya was coming. Estaban tratando de verlo. They were trying to see him. Pero algunas empezaron a but some began to cabecear. To fall asleep. Bueno, cabecear con aceite está bueno. Now to fall asleep with some oil, that's okay. Porque usted dice, el tanque lo tengo lleno. Because then you're saying, hey, I have mi my vida tank espiritual full. Está correcta. My spiritual life is correct. Pero cabecear y estar frío con el Espíritu de Dios. But to fall asleep and you're cold without the Spirit of God. Eso sería terrible. Then that would be terrible. Entonces nosotros no podemos, fíjense que cada una de las iglesias nos exhortan. Each one of the churches exhorts us. Y yo al menos me he visto exhortado a ponerle atención a las condiciones de la iglesia. And I've seen myself exhorted in looking at the conditions of these churches. Y rogar que eso no nos pase. And let's pray that does not happen to us. No que seamos la iglesia que cuando Cristo venga. That would be the church that when Christ comes. Seamos de los que creyentes que nos vayamos en el arrebatamiento. We'll be the believers that leave in the rapture. Amén. Amen. ¿Usted está esperando el arrebatamiento? Are you waiting for that rapture? ¿Está esperando a Cristo? You're waiting for Christ? Para eso ya tiene que haber creído en él, tiene que tener well, que fe en then él. Then we have to believe in him. Mire, desde tiempos pasados. See, from times in the past. Siempre hay gente incrédula y crédula. There's always been people who are believers and disbelievers. Mentalidad diferente. Different mentalities. Hay gente idealista. There's people who are idealists. ¿Quién no creen? That don't believe. ¿No creen? They don't believe. Gente de ciencia.
people of science. Pero usted no es producto de la casualidad. But you're not just here because of some coincidence. Ni Chita es su tatarabuela. And the monkey is not your great grandparents. Salvo que piense en la evolución. Unless you believe in evolution. Pero nosotros somos hijos de Dios. We are children of God. ¿Usted cree que Dios es su padre? You believe that God is your father? Nada sucedió de la nada. See, nothing happens from nothing. Ni los grandes universos. Not even the great universes. Ni tampoco usted es producto de la casualidad. Neither are you here just because. Su vida tiene un propósito. Your life has a purpose. Importante que alcancemos el propósito. So therefore it's important that we know that purpose. No es solo vivir por vivir. We're not just living our lives to live our lives. Si no, sería como una planta que crece, se multiplica. Otherwise it would be like a plant that just is born, multiplies and dies. El que está en mí, dijo Cristo, the one who is in me, Christ said, tiene mucho fruto. Has much fruit. Y el que cree en mí, and who believes in me, aunque muera, vivirá. Although they die, shall still live. Es nuestra fe en él. That is our faith. Pero esta iglesia está dormida, no tiene acción. But this church is asleep, she has no action. Ahora, dice acá la otra versión. Now it says here this other version. Levántate. Wake up. Y esfuérzate por mejorar las cosas que aún haces bien. And take courage to do the things and do them better. Pero que estás a punto de no seguir haciendo. You're about to stop doing what you were doing. Hay cosas que a uno lo pueden ir apartando. There are things that can go separating us and departing us. El Señor dijo, el cerdo que fue lavado, the Lord said the pork that was washed, se devuelve al charco, returns to its mud. Y luego habla del perro que se vuelve al vómito. Then it talks about the dog who returns into his vomit. Viene el Señor a liberar de vicios, de cadenas, de esclavitud, de maldiciones, tantas cosas. So many things. Y ha invertido mucho. And he's invested a lot. La inversión es su vida. And he's invested with his usted life. Vale el sacrificio de Cristo Jesús. You are worth Jesús. The sacrifice of Christ Jesus. Entonces, después de que Dios está trabajando lo uno para tener un so hogar after correcto, God is working with you, hogar feliz solamente en Cristo. A happy home only in Christ. Eso es así. And that's the truth. Aunque aún así, siendo creyentes se libran batallas. Now being believers you still have battles and struggles. Casados, married people, a veces hay, sometimes there's problems, hay roces, hay cosas en el hogar. There's hard situations at home sometimes. Los jóvenes que están acá, young people who are here, no piensen que cuando se casen van a caer así en esponja. Don't think you're gonna just be y cámara lenta, walking in slow motion, porque la ilusión del matrimonio, because that's the illusion of marriage. El pelo se le hace así, your hair is waving, blanco por todos lados. Slow motion, everything's nice and pretty. One day. Es un día. Y de ahí. And then the night after. Ahí empieza otra etapa de la vida. And then a new phase of life begins. Si apenas cocinabas una vez a la semana, ahora te toca tres veces. You hardly used to cook and now you got to cook three, four times. Y luego lavar pañales chucos. No, aquí son pampers. And now, you know, change diapers. Empieza una responsabilidad. Then responsibility kicks in. Pero cuando se ama, but when you love, se toma hasta eso, sale bueno. Then everything you do is well. Amén. Amen. Bueno. Ya pareciera tema de familiar. Mejor regresemos. Ponte en vela. Be watchful. Para saber en qué tiempo uno está y no ser sorprendido. To know what times you're at and you not be surprised. Utilice la palabra griega. We see the Greek word gregoreo. Gregoreo es mirar. Means to be mirar. Watchful. Mirar de una manera espiritual. To look in a spiritual way. Utiliza la otra palabra melat. We see the other word metaf. Que es dar atención estricta. To give strict attention. Ser cauteloso. To be cautious. Bueno, usted cuando sale yo creo que no anda siempre anda chispudo. See, when you're out, you're always sharp. Máxime si va a un lugar que sabe que asaltan. Especially if you go somewhere you know that they're going to hold you up. El teléfono no va a andar usted así. You don't have your phone and it's all out. Before you realize it, it's gone. Solo sintió un empujón y de ahí you just felt a little push and you got nothing on. Bye bye iPhone. Se fue el teléfono. Es decir que nos toca que estar alertas. So you have to be alert. Pero eso es lo humano. But that's at the human level. Y en espiritual. What about the spiritual level? Yo le podría decir a alguien, mira, mano, I can say to somebody, listen, brother, no te preocupes tanto.
Don't worry so much. Eso de ser santo no es tanto así. Oh, come on, that holy stuff. No lo tomes tan en serio. Come on, don't take it so serious. Mira, hay cositas que podemos hacer. See, there are a few things we can do. Media vez no las cuentes, no hay problema. As long as you don't tell anybody, that's okay. Y él puede pensar que está bien lo que yo digo. And he can think that what I'm saying is right. Y no es así. That's not the way it is. No importa quién te enseñe. It doesn't matter who teaches you. Tiene que estar seguro que eso venga del Señor. You have to be sure that comes from hasta the Lord. Ángeles, dijo Pablo, te pueden hablar. Angels could come and speak. Pero to you. Ten cuidado que la enseñanza no te desvíe. But be careful that the teaching does not detour you. Hay ángeles caídos. There's fallen angels. Y el diablo se viste de luz. And the devil dresses as light. Nos toca que cuidar nuestra salvación con we temor y temblor. Es decir, salvación es realmente un compromiso. So le perteneces a Dios. Dale ese aplauso al Señor fuerte. Es una amistad donde uno no quiere defraudar. Dios nunca te va a defraudar. It's a friendship where we don't want to defraud. God will never defraud us. Pero nos toca que hacer lo correcto para nosotros. But we have to do what is right. Tener cuidado de que no sea uno indolente. To be careful. Alguna calamidad destructiva puede venir de repente. Some great calamity could come suddenly. Ahora, cuando habla de firma. Now, when it talks about being firm. Fíjese, y se levanta. Curiosamente utiliza la palabra aquí que habla hacerse estable. Now, it's there to be stable. Perdón, afirma. To be stable. Establecer. To be stable, to make stable. Es decir, yo puedo estar titubeando. So I could be stumbling. Así como una joven. Like a young lady. Me quiere. No me quiere. He loves me not. Sí me quiere. He loves me. Él no me quiere. He loves me not. Pero es que eso no es así. See, that's not the way it is. No es al azar. That's not the way it is. Uno tiene que estar realmente conociendo la realidad. You have to know the truth. Es decir, cosas que no funcionan así. See, there are things that just simply won't work like that. No, que uno para estar firme tiene que uno ver las obras, ver la condición. So to be firm, we have to see the actions, the condition. Mi estilo de vida. My lifestyle. A nivel espiritual. At a spiritual level. Hay que orar. We have to pray. Sí, pero muchos oran por mí, entonces yo no tengo que orar. Many pray for me, so therefore I'm not going to pray myself. ¿Será? Really? Pastor, ayune por mí. Pastor, please fast for me. Y usted trabándose un sándwich. And meanwhile, you're chowing down. Perdone si dije mala palabra. No, no dijo no. Mala palabra. No. Muy bien. No sea mal comiéndose pensado. Un sándwich. Eating a sandwich. No, yo. Mire. Es decir, que yo sé la responsabilidad. I know the responsibility. Hay cosas que yo las tengo que hacer. There are things that I have to do. Hay cosas que te tocan a ti. There are things that you have to do. De acuerdo a la instrucción de Dios. In accordance with the instructions of God. Esta iglesia, ¿será que soñar tiene acción? Now, does dreaming have action? Uno sueña que está trabajando y que va a recibir el cheque. You dream that you're working and you're going to receive a check. Y le dan un cheque el triple. And they give you a triple check. Y cuando se despierta está buscando. But when you're awake, you're looking for that check under the pillow. Where is it? No, sino, es un sueño. It was a dream. Uno tiene que ver la realidad. You have to see your reality. De igual manera en nuestra vida espiritual. And our spiritual life the same way we have to see nos it as toca well. Que reforzar. We have to reinforce it. Orad para que no caigáis en tentación. Pray so that you won't fall into temptation. Orad para poder estar firmes. Pray to be firm. Hay muchas razones para que orar. There are many reasons for orar para que podáis escapar. Pray so that you can escape. ¿Cuántos quieren escapar? How many want to escape? Nos toca nuestra relación con Dios. So we need to have a relationship ahora, with God. Veamos acá a esta iglesia que nos hace ver aspectos en cuanto a la vida real. So this church shows us aspects in regards to the real life. Apocalipsis 3:3. Revelations 3:3. Acuerda de todo lo que has aprendido acerca de Dios. Remember everything you have learned in regards to God. Es una responsabilidad. It's a responsibility. Pregunto. I ask a question. ¿Cuántos mensajes me ha oído? How many? No, pastor, pero no siempre enseñó. Bueno, ¿cuántas veces enseñé? How many times have I taught? Fíjese que aquí le están diciendo a esta iglesia que le están diciendo algo muy interesante. They're saying something interesting to this church. Acuérdate de todo lo que has aprendido. Remember everything that I have taught you.
Sí, me hablaron de mucha doctrina. Yes, you gave me much doctrine. Y el pastor repitió varios temas. Ese lo dije, yo repetí, repetí, repetí. Many topics. Pedro dijo, no me canso de repetirle las mismas Peter cosas. Said, I will repeat the same things. Quiere decir que a mí me van a demandar lo que a mí me enseñaron. So in other words, they're going to call me to account for what I taught you. Mire, un mensaje. See a message. Lo recuerda durante quizás 72 horas. You'll probably remember for about 72 hours. ¿Qué comió hace tres días en la tarde? What did you eat for lunch 3 days ago? Pizza. Pastor, cereal, porque viera que estoy en dieta todos los días. ¿Cómo sí, I know because I'm eating every time the same thing. Bueno, si fuera así, ¿verdad? No, si mi mujer no cocinó, digo. No, my wife. No, estoy molestando. Mire. Quiere decir. In other words. Que tengo que ser diligente. I have to be diligent. Apuntar. Write down. Micromensajes, este fue el micromessage. Take notes. Sardis. Sardis. Los problemas de Sardis. Problems of Sardis. Entonces, Dios me está hablando. So God is saying que tengo que ser cuidadoso. That I have to be careful. Fíjese que hace un tiempo. See, some time ago. ¿Cuántos saben que Dios habla por visiones? How many know that God speaks through visions? Me dio una visión. He gave me a vision. Y me enseñaron una mesa. And they showed me a table. Con un montón de mensajes. With a lot of messages. Como en aquella época, los mensajes se grababan en cassette. If you remember, the messages used to be recorded in cassettes. Y me hablaron. And they spoke to me. Hemos examinado tus mensajes. We've examined your messages. Me estaban hablando. They were speaking to me. ¿Sabiste que dice que nosotros los que enseñamos vamos a entregar cuenta See, por the lo ones que that dijimos? Teach, we're going to give account for what we're teaching. Eso lo dice la Biblia. It's what the Bible says. Y yo dije, ¿y ahora? And I was saying, now what? Hemos oído. We've heard. Hemos examinado. We've examined. De ahí me hicieron otra pregunta. Then they asked me another question. ¿A dónde están todos los mensajes que has predicado? Where are all the messages that you've preached? Yo en aquella época decía un mensaje, telegrama. I would write a message. Lo predicaba. I would preach it. Y ya pasó. And that's it. I would get rid of it. Yo no guardaba tanto mensaje. I didn't put them away. Y resulta que ahí me estaban pidiendo cuentas por los mensajes. Now they were calling me to account for each message. Y de ahí me trajo a la mente aquel versículo. Then that verse came to mind. Que se saca de buen tesoro. That you take out from the good treasure. Cosas viejas. Old things. Y cosas nuevas. And new things. Quiere decir que uno tiene que acumular las enseñanzas que Dios le ha dado. So you have to accumulate the teachings that God has given you. Ahora, eso me viene a la mente por causa de esa frase. Now this comes because of this phrase. Es decir que yo tengo que aprender a saber archivar. So I have to learn to archive. ¿Cuántos casados hay acá? How many married people are there here? Hermanas casadas. Married sisters. Fíjese que la mujer es más detallista. See, women have more details. Y puede que aquí haya mujeres que hasta tienen rosas, pañuelos. And maybe there are women that have tarjetas. Roses, cards. Cosas que le escribió el colocho. Things that your boyfriend wrote to you when before you got married. No. Tiene que aprender uno. But the husbands need to learn from that. Sí, fíjese que yo conozco una gaveta que tengo en la casa que es de mi esposa. I know that there's a drawer that my wife has in the house. Y yo sé que ahí están los archivos. And I know that there she keeps her archives. Hay cartas que yo escribí hace 24 años. She has letters that I wrote 24 years ago. Ahí están. She still has them. Hasta una rosa que le regalé seca está ahí. A rose dried up. Y la mujer es muy detallista. Now women have a lot of detail. Y resulta que hay una identidad que se llama iglesia. And there's identity called church. Que tiene figura de novia delante de Cristo. That has a figure of the bride before Christ. Tiene que ser detallista. So therefore she needs much detail. Amén. Amen. Bueno, 44 minutos. Usted me está quitando mucho tiempo. No, take your time. Bueno, quiere decir que esto me exhorta. So this exhorts me. A retener la enseñanza. To retain the teaching.
Lo dice el Señor, retengan la enseñanza. The Lord says, retain the teaching. Que ha sido en forma de doctrina que ha sido dada para ustedes. That has been in form of doctrine given to you. Ahora, ¿será que esta iglesia que estaba dormida guardó lo que le habían dado? Now, this church that was falling asleep, did she cherish what was given to her? Bueno, le dan un manual de instrucciones. Now, if they give you an instructions manual. Y se las dieron a hablar. Spoken instruction. Y a la hora de la necesidad del manual. And what about with the manual, when you need the manual, what are you going to do? Es decir, que eso nos hace ver la demanda. So that makes us see the demand. De ser cuidadosos. To be careful. Entre más usted se haga habilidoso. While you become more ability. Usted tiene ahí las enseñanzas. You'll have the teachings. Hasta para enseñarle a otros. And you can even teach others. Porque usted puede ir a dar lo que ha recibido por gracia. Because you can give by grace what you receive by grace. Pastor, pero eso usted lo predicó y dio ese versículo. Yeah, but you preach that and you get that verse. Y ese otro. And that other one. Los versículos no son míos. The verses are not mine. Los versículos tienen dueños, son de Dios. The verses belong to God. Y todo aquel que puede verlos está and, acceso, and tiene everyone acceso that can see a them has access to them. Pero aparte lo que ya es de tu labranza. Now different is what your work is. Lo que tú ya has bregado y has chequeado si está bien. What you've looked into in these verses. Mire, se puede estudiar. See, one can study. El punto que como oveja no se puede poner doctrina. See, as a sheep you cannot give doctrine. No, que la doctrina tiene que ser estabilizada por los apóstoles. The doctrine is established by the apostles. Es una cosa importante. So that's an important thing. Ahora, regresemos, mire usted. So let's return ¿por here. Qué lo cambié? Vamos a ver si logro. Aquí me interesa algo. Dice, y vuelve a obedecer. Now, again, continue to obey. Lo que tú aprendiste. What you have learned. Arrepiéntete. Repent. Le dan oportunidad de arrepentimiento. So they're giving her an opportunity to repent. Si lo haces. If you do it, no, si no lo haces, if you do not do it, iré a castigarte. I will punish you. Cuando menos lo esperes, when you least expect it, llegaré a ti como un ladrón. I will come like a thief. No verá el arrebatamiento. You're not going to see the rapture. Llegué como ladrón, llegaré como ladrón. I will come like a thief. Que nunca sabe cuándo llega a robar. You'll never know when I come entonces, to steal. Entonces, ¿se parece? Y esta iglesia no lo ve en el arrebatamiento. So in other words, this church is not going to rapture. Ahora, el verso 4 dice, tienes unos pocos. But you have a few. Pocos. Few. Que no han manchado sus ropas. That have not stained their clothing. Quiere decir que la mayoría de la iglesia de Sardis está manchada. So the majority of the church of Sardis is stained. Una iglesia completa. A complete church. Y está hablando no a nivel de un pueblo, está hablando a nivel del mundo. Now this is talking at a world level. Puede globalizar iglesias. So the church could be globalized. A idolatría. To idolatry. La fama envuelve idolatría. The fame also drags idolatry. Nunca permita recibir incienso para usted. Do not ever receive incense for yourself. ¿Cómo así? What does this mean? Si la gente te alaba. If people come to praise you. Recuerda que todo lo que tenemos lo tenemos. Remember that we have is because God gave it to us. Porque Dios nos lo dio. Because God gave it to us. De nosotros nada tenemos. We have nothing on our own account. Y dice la Biblia, si te quieres gloriar. The Bible says if you want to be glorified. Gloríate en Dios. Then glorify yourself in God. Entonces no hay que sacar pecho. So we don't have to boast. No nos toca hincharnos. Las enseñanzas de Jesús fue aprende de mí que soy manso. The teachings of Christ were learned from me that I am humilde. Meek and humble. Y si Dios te usara poderosamente. And if God uses you powerfully. Después de hacer la obra, ¿qué es lo que dice que hay que decir? After he does the work, what does he have to do? Siervo inútil soy. Useless servant is what we are. Hice solamente lo que me tocaba que we hacer. We only did what we had to do. Y eso te va a mantener equilibrado. That's going to keep you balanced. Pero el problema es que esta iglesia está manchada. But the problem is that this church is stained. Bueno, voy rapidito. So manchas. Let me move here. Stains.
No van a poder andar con vestido blanco si están manchados. They're not going to have white dresses if they're stained. Mancha. Stains. Primera de Corintio, hay siete niveles dimensionales de manchas. There's seven different levels of stains. Sin embargo, no todos tienen este conocimiento, sino que algunos están acostumbrados al ídolo. Not all have this understanding. Some are accustomed to idols. A idolatría. Idolatry. Hasta ahora comen alimento como si este fuera sacrificado a un ídolo. Until today, they still eat their food like if it was sacrificed to an idol. Su conciencia es débil y está manchada. Their conscience is weak and it is stained. Quiere decir que hay mancha. In other words, the stain. Por falta de conocimiento. For lack of knowledge. La falta de conocimiento mancha. The lack of knowledge is stained. La falta de vida mancha. The lack of life stains. Esa iglesia no tiene vida, está toda manchada. This church does not have life, it's all stained. Mancha. Stain. Aquí no hay viejos. There's no old people here. Pero cuando una persona empieza a envejecerse, but when you begin to get old, ¿qué empiezan a salir? What comes out of your skin? No son lunares, se ven manchas. They're not beauty marks, they're stains. Y se empieza a poner todo arrugado uno. And you begin to get all wrinkled. Crema de concha nácar ya no funciona. The cream won't work on your face. La mancha habla de la vejez. Stain also represents elderly. La persona que tiene una vida. A person. Del viejo hombre. That has a life of the old nature. Si yo no soy diligente en conocer, estoy manchado. If I'm not diligent to understand, then I am stained. Es decir, falta el conocimiento mancha. So in other words, a lack of understanding. Saltemos estos versículos rápidos. Mateo 23, 28. Matthew 23, 28. Así también ustedes por fuera se ven santos. You also from outside seem holy. Pero debajo de su ropa, de su manto. Under your mantle, your clothing. De piedad. Of mercy. Tienen manchas en el corazón. There is a stain in your heart. ¡Qué cardíaco! That's serious. Porque ustedes son hipócritas. Because you're hypocrites. Y tienen pecado. And you have sin. ¿Quiere decir que a veces uno la hace de hipo? So sometimes one can be a hypocrite. Menos el Señor nos ayude a no ser hipócritas. May the Lord help us to not be hypocritical. Ser doble caras. Tenemos que ser siempre los mismos. We have to always be the same person no matter where we are. Eso dice el Señor. That's what the Lord says. Entonces está diciendo que hay otro nivel de mancha. So there is another level of stain. Que es por causa de hipocresía y pecado. That is because of hypocrisy. La iglesia de Sardis está manchada. The church of Sardis is stained. Falta de conocimiento. Lack of understanding. Hay hipocresía. She has hypocrisy. Hay pecado y el corazón está manchado. And her heart is stained. Menciona de donde se mueven los sentimientos. It mentions where the feelings are moved. Entonces, está hablando de las manchas. So it's talking about stains. Que esa iglesia está manchada. So this church is stained. Ezequiel 25:12. Ezekiel 25:12. Así dice el Señor Jehová. So says the Lord. Por el comportamiento de Edom. For the attitude of Edom. Tomó venganza de la casa de Judá. He took vengeance against the house of Judah. Y se manchó sobremanera vengándose de ellos. And he stained himself in a way to take vengeance on them. La venganza mancha. So the vengeance also stains. Aquí si él es ganso y ella es gansa, no se puede decir venganza. There's no revenge here. Miren, no podemos nosotros ser vengativos. We cannot take revenge. Te lo mira y le hace así. You look at him and you're like, I wait for you outside. A la salida. Outside, me and you. Voy a buscar una oportunidad. Find an opportunity. No, no se puede. No, that's not what we're going to do. Porque la venganza mancha. Because revenge stains. Todo juicio le toca a Dios. Every judgment is up to God. Dejémosles al Señor las cosas. So let's leave everything in the hands of the Lord. Y si ha sido vengativo. And if you've been a person who takes vengeance. Le dijeron a Sardis. They said to Sardis. Arrepiéntete. Repent. Amén. Amen. Oh, si me la hizo, pero me las paga. No, okay, tampoco. Don't worry about it. You pay me back. No. Es como que fuera. No, yo sé por dónde darle. Oh, I know where to hit him. No, tampoco. No. No se puede. Entonces entendemos que no podemos tener actitudes de venganza. So we cannot have attitudes of vengeance. Primera Samuel 24:12. First Samuel 24:12. Me parece que la vida del peregrino. Padre mío, my father, mira en mi mano. Look in my hand. Padre mío, mira en mi mano. Look in my hand. El borde de tu manto. The border of your mantle.
Si te corté el borde de tu manto, if I cut the border of your mantle, y no te maté, and did not kill you, ya ves que mis manos, you see that my hands, no están manchadas, are not stained. Quiere decir que hay gente con manos, so there are people with stained, manchadas, hands. Y luego dice de maldad. It then says of wickedness. Ni tampoco de traición. And also of treason. Ni tampoco te he ofendido. I also have not offended you. Entonces quiere decir que hay gente con las manos manchadas. So there are people with stained hands. ¿Por causa de qué? Because of actitudes malas. Bad attitudes. Traición. A treason. O ofender. Or maybe because they're offensive. Señor nos ayude. May the Lord help us. Yo cuando miro todos estos detalles, when I'm looking at all these details, yo veo que si hay necesidad de pedir perdón. I see that there is a necessity to ask for forgiveness. Amén. Amen. No sea que tengamos parte con Sardis. Let's hope that we don't have part with this church. Sí, pastor, pero estamos bien espirituales. Yes, but we're very spiritual. Un poquito espirituales. A little bit spiritual. No, Señor nos ayude a tener corazón correcto. May the Lord help us to have the correct heart. Entonces, es el nivel cuarto al nivel de las manchas. So that is the level of the stains. Ephesians 5:27. Dice acá, a fin de presentarse a sí mismo una iglesia con toda su gloria, with all its glory, que no tenga mancha. Without any stain. Esto es relación matrimonial. Now this is a marriage. ¿Cómo, pastor? Sí, lo dice. That's what it says there. Está diciendo, mire. It is saying, está diciendo. Una iglesia con toda su gloria. A church with all its glory. Que no tenga mancha. That has no stain. Y que no tenga arruga. And no wrinkle. O algo semejante. Or something like that. Sino que es una iglesia santa e inmaculada. It is a church holy, immaculate. Así también. Like that also. Deben los maridos amar a sus mujeres. The husbands should love their women. Y lo relaciona. And it puts this in connection. Nosotros los hombres no somos dálmatas. We are not dogs. ¿Han visto esos perros dálmatas? Dalmatian dogs. Son los que son blancos y manchados de negro. They're white and stained in black, spotted in black. Está hablando que nosotros como esposos tenemos que ser de una pieza. So we have to be one piece. Y amar. And love. Entonces, están las demandas. So there are great demands. Dice. Así también deben de amar los maridos a sus mujeres. And therefore the husband should love their women. Es un solo cuerpo, es la unidad del matrimonio. That's in the marriage. El que ama a su mujer a sí mismo se ama. The one who loves his wife or his woman loves himself. ¿Cuántos se aman? How many love themselves? Eso quiere decir que debe de estar bien enchulado. So that means you should be in love. Con tu mujer. With your wife. Ah, es que no se porta bien, pastor. Oh, she doesn't behave final, well. Está diciendo que se porte bien o se porte mal, o que dice el Señor que la ame. They're not saying if she behaves well, you gotta love her. Amén. Amen. Ay, padre. Mire, es decir que cuando yo me casé, when I got married, no le dije, si te portas bien, te voy a amar. I didn't say I'm gonna love you if you behave well. No, fue un pacto. It was a pact. Y hasta dice la gente en otras iglesias, en las buenas y en las malas. And some people say in good times and bad times. Enferma o no enferma. Sick or wealth. Teniendo wealth. O no teniendo. Having or not having. Ahora, porque nadie aborreció jamás a su propio cuerpo. Because no one hates their own body. Sino que lo sustenta y lo cuida. They take care of themselves. Así también Cristo y la iglesia. Like that also Christ and the church. Y luego sigue diciendo que las mujeres se sujetan. It also says that the women are to be subjective. A sus maridos. To their husbands. Y lo relaciona ahí. And then it also connects with manchas. This. With the stains. Para empatar el partido. Tie ball game. Hombres, amén. Men love. Esposas. Women be subjective. Sumisión. Submission. Salió el peine, va a decir. Oh, ¿verdad? Man, you were hoping the message was over. Sí, pero es que puede ser mancha. That could be a stain. Ah, pues con mayor razón voy a estar enchulado. So therefore you should be more in love. Enamorado. More in love. Entonces, quiere decir so therefore it means que el esposo que no ama, that the husband that does not love, o la mujer que no respeta, or the wife that does not respect,
Ambos se tienen que respetar. There should be mutual respect. Para que no hayan manchas. So there could be no stains. A nivel de cuerpo matrimonio. At the level of the body of the marriage. El matrimonio en Cristo es calidad. The marriage in Christ is wonderful. Media vez Él sea el centro de nuestra vida. As long as He is the centerpiece of our life. Ahora, ese nivel de manchas. Now that level of stains. Está hablando que son manchas en la ropa. It's saying that it's a stain in the clothing. La Biblia habla de que no hayan manchas en la cama. The Bible says that there not be stains in their bedroom. Son pasiones desordenadas en el matrimonio. Disorderly passions in the marriage. Se llevan al mundo a la casa. They bring the world to the house. Nosotros tenemos que ser cuidadosos. We have to be careful. De eso hablamos otro día en el matrimonio. But that's another message. Bueno, sigamos. Otro nivel, ya casi. Another ya casi level. Se me acaba el tiempo también. Ezequiel 22:11. Ezekiel 22:11. Uno ha cometido abominación con la mujer de su prójimo. Abomination with his neighbor's wife. Y otro ha manchado. Another one has stained. A su nuera con lascivia. His daughter-in-law with sin. ¿Quién es la nuera? Who is the daughter-in-law? La esposa de un hijo. The wife of a son. Quiere decir que papá puede estar tigreando. So the father could be looking a la mujer de su hijo. At the wife of his son. Pasiones sexuales desordenadas. Disorderly passions. ¿Cómo así? ¿Sabe cómo se le llama eso? You know what you call that? Incesto. Incest. Ver a una hija. To see a daughter. Y cuando habla del incesto es una relación sexual, and that's a sexual relationship que puede alcanzar entre los hijos, los padrastros, los cuñados, las familias cercanas. Parents and close family and step families. Y resulta que está hablando de mancha. And this also refers to a stain. Sardis. Sardis. La iglesia con manchas. The church with stains. El que puede quitar las manchas es la sangre the poderosa one that can take de away Cristo all the stains Jesús. Is the precious blood of Christ. Le da ese aplauso fuerte. Praise God, amen. Solamente Él. Only the Lord. Si pasa eso. These things happen. Mire, quizás para usted no. Maybe not for you. Pero hay muchos casos de padres. But there are many cases of parents. Que han tenido que ver con su hija, su hijo. That has something to do with one of their kids. O se han metido aún con las nueras. Or even with their son or their law or daughter-in-law. Y el Señor sí lo ve. And the Lord sees that. Qué delicado. Esta iglesia también tiene manchas sexuales. This church also has sexual stains. Dice, y dice, ha manchado con lascivia. With lust. El andar tigreando. To be looking. Haciendo hoyitos para mirar. Making holes to look. Caras vemos de los que hacen hoyitos en la pared, no sabemos. Don't know if you're one of those that does that. Que vive al otro cuarto. Y ahí está tía. Trying to see the other room. El viejo chuco, diría alguien. Mire, nosotros tenemos que honrar al Señor. We have to honor the Lord. Y todo tipo que es mancha, todo tipo de mancha. Every type of stain. Tenemos que quitarla. We have to eliminate. Porque Él viene por una iglesia sin. Because He is coming for a church. Sin mancha. Le hace aplauso. Sin mancha. Praise God, amen. Y dice. And it que says. Que es abominación. That is an abomination. La lascivia con la nuera. The lust with the daughter-in-law. Y en ti. Otro ha humillado a su hermana. And another one has humiliated his brother. La humillación entre familia. So the humiliation amongst families. Señor nos ayude. May the Lord help us. Ahora, es el número 6. Now that is number 6. Número 7. Top 7. De las manchas. Top 7. Mire, son niveles. Ahora, different levels. Aquí habla en Judas 1:12. Jude 1:12. Habla de gente impía y el impío está manchado por todos lados. This is talking about ungodly people.
es el que se va al mundial y se hace mundano. This is the person who becomes worldly. Dice, estos son manchas en vuestros ágapes. These are stains in your ágapes. Que comiendo impúdicamente. That eating unrightly. Se apacientan a sí mismos. They satisfy themselves. Son nubes sin agua. They're clouds without water. Llevadas de acá para allá por los vientos. Taken from one place to another by the winds. Árboles de otoño y no tienen fruto. Trees of fall without any fruit. Dos veces muertos. Twice dead. Están desarraigados. They're deep-rooted. Son fieras. They're fierce. Ondas de mar. Waves of the sea. Que espuman su propia vergüenza. Their own shame. Son estrellas errantes. They're lost stars. ¿Para cuáles está reservada eternamente? For who is reserved eternally? La oscuridad y las tinieblas. Darkness and wickedness. Está hablando de la gente que se escarría y vive en el mundo y así se va. The people who detour and just go to the world. Abandonan. They turn their back. Al Dios que conocían. On the God that they once knew. El plan de Dios es que nos apartemos de todo lo que no está bien. God's plan is that we depart from everything that is not well. Ahora, ya concluyo. La condición de la iglesia de Sardis. So the condition of the church of Sardis. Es terrible. It's terrible. Dice Proverbios 30:12. Proverbs 30:12. Hay gente que la gente la tiene por pura. There are people that some people think are holy. Pero no están limpias de su inmundicia. But they're not clean from their unfilthiness. Quiere decir que puede tener apariencia estar limpio. So they can appear to be clean. Lo dice en esta otra versión. In this other version it says. Hay una generación limpia según su opinión. There is a generation that is clean according to their opinion. Él piensa que está bien. Ella piensa que está bien. He or she thinks they're doing well. Y si bien no se han limpiado de su inmundicia. They have not cleansed themselves from their filth. Entonces toca que reaccionar. So then they need to take y a la iglesia action. Le están diciendo que reaccione a esta corriente de iglesia. To this current of the church. Básicamente la iglesia de Sardis. So the church of Sardis. Luce de fama. Has fame. Luce de popularidad. Has popularity. No tiene vida en el espíritu. But she has no life in the spirit. Y otro trasfondo fuerte. And another deep point. Es que anda manchada. She has stains. Pero pueden haber vencedores de esta iglesia. But there can be conquerors of this church. Al vencedor. To the conqueror. Será revestido de vestiduras blancas. He will be dressed with white clothing. No borraré su nombre. I will not erase his name. Quiere decir que hay personas que les van a borrar su nombre. So there are people's names who their names could be erased. Está hablando de Sardis. Let's talk about the church of Sardis. No voy a borrar su nombre del libro de la vida. I will not erase their name from the book of life. Reconoceré su nombre delante de mi Padre. I will acknowledge their name before a my estos father. Vencedores que lograron sobrepujar todo ese problema que tenían. So these people that managed to deal with all the problems they y salir had. De ahí. And still come out of that. Van a tener el privilegio que los van a presentar delante del Padre. They're going to have the privilege to be presented before the Father. Por vencedores. Because they were conquerors. Luego dice, it then says, que estarán también delante de sus ángeles. That they will also be before his angels. El que puede oír tiene oídos. Let him who has ears listen. ¿Quién es el que está hablando? Who is the one that is speaking? El Espíritu. The Spirit. Esto es lo que el Espíritu dice a la iglesia. This is what the Spirit says to the churches. Entonces básicamente, so basically, entramos al nivel de Sardis, we're at the level of Sardis. La iglesia que anda en desobediencia. The church that is in disobedience. No puede obedecer porque está muerta. She can't obey because she is dead. Espiritualmente. Spiritually. Problemas comunes. She has common problems. Falta de conocimiento. Lack of knowledge. Hipocresía y pecado. Hypocrisy and sin. Actitudes de venganza. Attitudes of vengeance. Maldad, traición, wickedness, ofensas. Treason, offenses. Falta de amor y falta de lack respeto. Of love, lack of respect. Problemas sexuales sexual con parientes. Problems with family members. Y una vida mundana. And a worldly lifestyle. Sardis. Sardis significa la ciudad del sol. Means the city of the sun. Pero está el sol de justicia. But there is the sun of justice. Pero Horus. Horus.
El Dios de Egipto, the God of Egypt, se presenta como sol. Presents himself as a sun. Entonces la potestad que está gobernando ahí, so the power that is governing there, es una potestad de tinieblas. Is a power of darkness. Cuando se menciona el sol, when the sun is mentioned, está relacionado con el buey. It is connecting this with an oxen. Y eso habla de prosperidad. And that talks about prosperity. Esta iglesia tenía fama. So this church had fame. Pero la fama no es la que salva. But the fame does not save you. Es una relación correcta con Cristo. It's the right correct, relationship with God. Praise God, amen. En un orden correcto. It's to live in a correct lifestyle. Yo te invito a que te pongas de pie. I'm going to invite you to stand to your feet. Yo creo que cuando examinamos las iglesias, I believe that when we examine the churches, hay puntos que pueden que nosotros nos hagan mella. There are points that can perhaps bother us or could be pointed out to us. No creo que nos veamos encerrados totalmente en una iglesia así. I don't think we find ourselves encompassed in one church like this. Pero si aún así fuera, but if that were the point, llama el Señor a la iglesia al arrepentimiento. The Lord calls the church to repentance. Para decir que alguien está limpio, difícil. To say that somebody is totally clean, that's difficult. Al que esté limpio, límpiese. To he who is clean, they should clean themselves more. Ahora, una cosa es el pecado. Now one thing is sin. Pero otra cosa son las manchas. Another thing is a stain. Cosas que se han adoptado como un estilo de vida. Things that have been adopted as a lifestyle. Donde se cometemos o se comete, where it is, something is committed. Cosas que se vuelven un hábito. Things that become a habit. Yo pienso y digo, I believe and I say, qué bueno que uno pueda tener una actitud de arrepentirse. How good that we can have an attitude of repentance. Tener una actitud de examinar si uno no se ha acomodado. To have an attitude to examine yourself to make sure you have not become comfortable. Porque esta iglesia es una iglesia acomodada. This church is a church that is comfortable. Está muerta, no tiene vida, no está activa. She has no life, she's not active. No importa cuántos años tengamos en el evangelio. It doesn't matter how long we've been in the gospel. No podemos nosotros porque ya perseveramos ya conformarnos. We can't think just because we reach a certain level then get comfortable. Es el que persevere hasta el final. It's the person who perseveres to the end. Día a día estamos agarrando nuestra cruz. Day by day we are grabbing our cross. Eso es lo que dijo el Señor. That is what the Lord said. Que tomemos nuestra cruz cada día. That we are to take our cross each day. Porque un día nos puede ser muy dañino. Because one day this could be very harmful to us. Podemos tener un caminar muy lindo y un día de repente nos encontramos a las personas equivocadas, los lugares equivocados. We can have a wonderful walk and suddenly run into the wrong person. Oportunidades de pecado que no nos convienen. And be an opportunity of sin that are not convenient to us. Y podemos caer en cosas que nos afectan. And we can fall on things that will affect us. El amor no se enfríe en nosotros. May the love not become cold in us. Hablando de la primera iglesia. Talking about that first church. No seamos gente miedosa. Let's not be people who are fearful. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. God has not given us a spirit of cowardliness. Andar errado con la otra iglesia. To be tangled with the other church. O tener un liderazgo equivocado. To have the wrong leadership. Pero aquí habla de una vida que no es correcta. But here we see a lifestyle that is not correct. A Sardis le habla a una iglesia que perdió su relación, su comunión con Dios. Sardis is talking to a church that lost her relationship with God. Yo oro hoy. I pray today. Y yo me presento como necesitado. And I present myself as a needy person. Si hubiera alguien que también se siente necesitado. If you also consider yourself needy. Levante sus manos. Raise your hands. Padre mío, my Father, yo pido perdón. I ask for forgiveness. Si he tenido actitudes que manchan. Lord, if I've had attitudes that stain. Señor, perdona las faltas. Lord, forgive my faults. Señor, por favor, nunca se aparte tu buen espíritu de mí.
Father, please may your good spirit never depart from me. David rogó por el Espíritu de Dios. David prayed for the Spirit of God. Pero algo dijo, hasta que confesé. But then he said, it wasn't until I confessed. Se habían envejecido sus huesos. Until I had confessed my sins that my bones stopped hurting. Reconocemos que somos faltos. Lord, we acknowledge that we lack. Mira a la audiencia que ve por las redes. Lord, look at the audience that is watching through the internet. Si alguien se humilla, Señor, if somebody becomes humbled, Lord, apiádate de él donde quiera que esté o de ella. Lord, have mercy on that person from wherever they are. Perdona nuestras actitudes incorrectas. Forgive our incorrect attitudes. Que podamos vestirnos del nuevo hombre. That we can be dressed as the new man. Ruego que la sangre del cordero sea rociada. Lord, may the blood of the lamb be sprinkled. Desde la coronilla de la cabeza hasta la planta de los pies. From the crown of my head to the soles of my feet. Perdona las actitudes de obras muertas. Forgive the attitudes of dead works. Señor, probablemente quizás no hemos tenido el conocimiento. Lord, maybe we have not had the understanding. Pero si así fuera, perdona. Lord, and if it were so, forgive us. Pero ahora que sabemos, but now that we know, auxílianos, Señor, que podamos nosotros caminar correctamente. Help us, Lord, that we may walk correctly. No dándole lugar al adormecimiento. Not giving way, Lord, to sleepiness. Conforme dice tu palabra, levántate tú que duermes. In accordance to what your word says, awake you who sleep. Is so that we can have an encounter with Christ. And Christ will shine upon you. No una potestad caída. Not a fallen power. No. Creer que estamos bien. To not believe that you're doing well. Señor, que no caigamos en un espíritu, Señor, de error. Lord, that we do not fall in a spirit of error. Que pensemos que por lo que hacemos estamos bien. That we think that just we're because we're good people, we're well. Señor, aviva tu espíritu en nosotros. Lord, revive your spirit in us. Concédenos un corazón conforme al tuyo. Lord, give us a heart in accordance to yours. Levante tu mano, Padre, vengo orando por cada uno. Raise your hands. Father, I come praying for each one. Ruego tu misericordia, Cristo. Lord, I ask for your mercy through Christ. That all of us that with a repent heart, Lord, become humble. That we be forgiven. Gracias, Padre. Thank you, Father. Gracias, Señor. Thank you, Lord.